Sí, por supuesto que sí. Y una mañana como hoy, eh, allá por el 2011 fue donde me levanto y empieza toda esta, esta odisea que jamás uno pensaba que podía llegar a tener, a pasar ocho años con todo esto, ¿no? Y aquí estamos sin, sin nada, igual que, que ese primer día 18 de septiembre cuando comenzó esto. Que no tenemos absolutamente nada. Alberto, en las últimas semanas eh, hubo excavaciones en, en diferentes puntos. Eh, Fue otro mal dato. Y mira, en principio parecía ser un, un, un buen dato y vino a través de la fiscalía, a través del equipo de antropología forense y terminó siendo un negativo más, un negativo más que después aparece a los poquitos días otro dato más que era, era, no era en ese lugar, era un poquitito más allá y también terminan negativo. Lamentablemente una más que nos hicieron hacer, una más que hicimos, como siempre digo yo, pero el cuerpo no parece. Esto cada vez es peor. Eh, acá estamos a ocho años, donde ya esto me parece que alguien tiene que revisar esto porque el caso este de Perazzi ha tenido muchos, muchas cosas eh, que no han sido revisadas, me parece que el Estado no está, no ha estado, porque el Estado no me ha dado justicia, porque hoy estamos sin nada, porque hoy estamos sin gente detenida, sin... Eh, con nueve imputados solamente, y a ocho años, donde una, una jueza ante un juicio dijo que esto estaba con, totalmente mal investigado. Y dentro de ese juicio había cinco policías que fueron los investigadores primitivos de esta causa, más el juez Filoco que tampoco vino a dar explicación. ¿Y qué pasa con todo esto? ¿Por qué los largan a la calle a los investigadores y hicieron las cosas mal? ¿Quién tiene que revisar esto? ¿Quién tiene que darnos justicia? ¿Quién es el que mira para otro lado? ¿Quién es el que no quiere que se resuelva el caso Perazzi desde el día cero? Obviamente, y que está entendido, desde el día cero el caso Perazzi no se tiene que resolver. Pasaron ocho años, lo vengo palpando desde los... De los, de los primeros momentos de la primera semana, donde no donde no van a buscar un cassé de de, del llamado primi, de último de Paula, donde la sacan, donde la unidad regional 17 comienza todo esto, todo mal. Alberto, ¿qué puede pasar ahora en el, en el mes de, de octubre? A ver, eh, a principios de este año, mediados de este año, eh, todos creíamos que iba, que iba a haber justicia, no la hubo, las personas imputadas no tuvieron condena. Sí, bueno, es una nueva instancia que es la apelación que han hecho los abogados y los fiscales, y tendrá que ahora resolver la Cámara qué es lo que pasa con todo esto, pero por eso vuelvo a insistir: alguien tiene que revisar esto. ¿Por qué? Eh, ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué se han hecho, han mirado para otro lado desde el primer día, desde el día cero? ¿Por qué? ¿Quién es el que tiene que darme justicia? Porque lo he dicho varias veces y yo acepto lo que, lo que dijo la jueza que los largó a todos por falta de prueba. Así está bien. ¿Y, mis, y mis, eh, mis derechos? ¿Quién los defendió? ¿Quién los defiende? ¿Quién los va a defender? ¿Quién va a revisar esto? ¿A dónde estamos parados? ¿Qué es lo que pasa? El Estado no existe. Alberto, antes de salir al aire me, me decías un, una frase. Eh, no te van a cansar, esto es así. Te, tu lucha es eh, admirable. Seguís con la bandera de, de la búsqueda de, de Paula y, y no te cansás. Es por tu hija. No, es que de por mí, de mi ser, no estoy cansado. Estoy cansado de toda esta gente que se hacen los tontos. Estoy cansado de eso. Pero yo voy a seguir con la lucha y más aún ahora que donde me bajo del auto, donde voy, donde estoy se arrima gente a, a dar mi apoyo. Entonces considero de que no solo tengo que buscar a Paula por nuestra familia, por nosotros, sino por toda la sociedad que quiere saber qué pasó con Paula y que creo que todos estamos en lo mismo que esto tenemos que romperlo, porque si no, ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos? Me parece que acá alguien tiene que revisar esto y esto tiene que cambiar y esto tiene que resolverse. Esto está cerrado en una mentira, está cerrado en un pacto de silencio, está cerrado en un montón de gente que, que hasta te puedo decir que viene de la gobernación. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque el segundo día que pasó esto, el doctor Wiener, que era el gobernador de la provincia de Santa Fe, sabía perfectamente lo que había pasado. ¿Por qué? Porque tenía un amigo yo, el, el Momo Venegas, quien habló con él. Nunca me atendió, nunca me dio una audiencia. Bonfatti nunca me dio una audiencia. Siendo que ocho años seguidos, consecutivos, puse los carteles en, en 3 de febrero ahí en la, en, la, en la fiesta del 3 de febrero en San Lorenzo. Nadie los vio. Nadie vio. Nadie sabe que en San Lorenzo hay una persona desaparecida. Todos se hacen los tontos, todos miran para otro lado. ¿Por qué? Quiero saber por qué. Quiero que el Estado revise todo esto. Esto no puede seguir así. Gracias, Alberto, como siempre.